Amigo, tenemos que ver Next. ¿Se acuerdan de Next, chabón? God. Podríamos ver un capítulo de Next. Claro, antes de ir a verte con la persona, te presentan y dicen, bueno, es Lorena, tiene 20 años. No sé por qué le dice trepadora, pero no, es teleoperadora. Baila salsa, los prefiere morenos. Le gustan los morochos. ¿Ves? Acá está el contador, este es el relojito. Cuando va pasando el tiempo, te vas ganando un dolarito por cada minuto. Hola. Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Lorena. Yo soy Iván Encantado. Lorena, Iván Encantado soy yo. ¿Cuántos años tienes? 20. Es un poco mayor para mí, pero bueno. ¿Un poco mayor? ¿Pero qué tiene él? Tengo 18. Que ni hola, ¿no? Ah, y las otras se quedan charlando en el colectivo. Tipo, están ahí sacándose el cuero. Cada vez que sale uno lo bardean. Así. Para, next. Chao, a tu casa. Vete, que no me gustas. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero que es que se ha creído este, ni que fuera aquí. Pero es que encima es un... ¿Qué se tufo? ¿Y trabajas o estudias? Ahora mismo no hago nada, pero estaba trabajando. Mira. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Teleoperadora estuve y... Siempre vamos. Muy bien, ¿no? Bien, la verdad. Yo suelo pinchar en discotecas. Y en verano soy socorrista. Va a discotecas y en verano es socorrista. Pero lo dice como si hace 7 años que en los veranos va a ser socorrista. Y tiene 18. O sea, este verano puntualmente fuiste socorrista. Entonces, amigo. Bueno, pues te quería hacer una pruebecilla para ver qué tal hacía mi oficio de verano. Esto es falopardi mal. Siempre el tipo que recibe a las personas para tener la cita les hace hacer cosas totalmente estúpidas. Andar de perrito, que ir con correa, salir a correr hacia no sé dónde, que hacer un respiración boca a boca. Es un hijo de puta, boludo. Bueno, tío. Y a mí se me ha echado con el cuerpazo que tengo. ¿A ti por qué te va a echar? Una que se levantó muy humilde hoy. No, también, para gusto los colores. Claro, le gusta claro, los colores. Mejor, no todo debe ser un pibón. A lo mejor al chico lo que no le gustan son los pibones. Se están barreando entre ellas, típico. Para bueno, no pues se lo quiten, más que nada. Será tonto. Claro, pues. A ver. ¿Hace? Bueno, ahí... Chao, la mató. Le quebró el esterno, la murió. Sería por la parte de abajo. Bien. ¿Sería qué? Es aquí justo, en la boca del estómago. ¿Dónde están los huesos ahí? Sí, justo aquí. Y con las manos así. Así. Se podría haber acercado a él. Es que esto es muy cringe todo. Esto es cringe todo. Sin flexionar los rectos. Así. Y solamente mover, sí. Así. Siempre se ha dicho el dicho de... Grande, chiquitita, bajo, grande. ¿Cómo es eso? ¿Qué? Otra vez. Siempre se ha dicho el dicho de grande, chiquitita, bajo, grande. Si sos grande, la tenés chiquita. Y si sos bajito, la tenés grande. ¿Es así? ¿Eso es real? ¿Esto está chequeado? La ley de la L. Pero esto, ¿pero desde cuándo existe esto, boludo? ¿Qué me estás diciendo, chat? ¿No sabes el tamaño del pilín? Personas altas la tienen así, pulgarcita. La persona bajita la tiene mocha. Amigo, entonces tengo... Mira, perdón, voy a tomar agua. Uy, me hace acordar. Amigo, full mentiras. Digo, es verdad. Pero eso es mentira. No tiene nada que ver. Bueno, ya tienes que hacer el boca a boca. A ver, yo lo haría así. Y luego seguir. Pero aparte, yo me pregunto, ¿por qué sería relevante que la tipa sepa hacer algo del oficio de él? Es como que yo tengo un next. Tipo, no, sí, bueno, vení, te hago pasar. Hola. ¿Cómo estás? Yo le digo, bueno, sentate acá, jugate. Fortnite Festival, Tenkaichi 3, Rocket League, el PES y gana en todo. Si no, next. Así como llegué, me voy. Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. ¿Y has besado alguna vez a alguna chica o no? No. Bueno, pico sí. Atrevida. ¿Has besado a alguna chica? Pico sí. Mira. Pero hace mucho ya en la botella. Igual que también el dicho de los negros tienen muy... Sí. Ese es más fact. Ese creo yo, no es que yo haya estado con muchos mulatos, pero yo creo que ese es un factos que los mulatos tienen como... Y no. ¿No? ¿No está chequeado ese? Ahí. Qué sucias que son, chicas. Ahí te digo yo que no. Pues lo que a ti te lo digo. Bueno, pues te habrá tocado alguno defectuoso. Ustedes, chicas, qué increíble. Las mujeres hablan todo el día de sexo, ¿no? Esto para mí debe ser... Las chicas se juntan y debe ser todo pito, culo, felaciones, prepucio, glandes, todo el tiempo. Pa, 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 pa. Qué sucia, boludo. Sucia. Sí, digan que no nomás. Sí, ni hay... Te voy a cochina sucia, mira. Si así, no, pone no, te voy a dar, no. ¿Y los chicos cómo te suelen gustar, más o menos? Como tú. No, digo, como tú. Como tú, no. O sea, no... No altos, o sea, que tú estás bien, vamos que... De altura bien, ¿no? Sí, vale, si fueras así, no. Pero así como... Sí, perfecto. Y vamos que así estás bien. No. Es linda piba esta, ¿eh? No está mal. Que sea muchito, no eres escuchumizado, vamos que... Bien, bien. Estás bien. Bueno, ¿y te atreverías a hacerme las RCP a mí? El menos rápido, amigo. El menos rápido, el tipo. ¿Qué? Claro.
¿Estás segura? A ver, lo que es de las manos. Yo quería que me infles como globo, desde el pico. Solo serías capaz de hacer solo. Eso. Solo, sí. Bueno, pues a ver, vamos a comprobarlo. Lo más largo que tendrá serán los pelos de la cabeza, porque otra cosa y no ni sé. Creo que eso. O ni o eso. Los pelos del culo. Oh, ahí también. Bueno, a lo mejor no, porque como es un niño. Ay, es un. Ay, verdad, es un niño. Mira, son todos chotas. Vale, lloraría así. Que amiga, pero con esa fuerza no revivís ni a Jesucristo. Te vamos. ¿Y no te atreverías entonces a hacer boca a boca? Amiga, están hablando de un beso como si fuese. ¡Qué promiscua! No, yo jamás. No. No. No, no, no. Joder. Yo ahí le clavo un nexazo hasta la pinga. Chao. ¿No quieres besar a este muñeco? No me atrevería. Yo no he estado con ningún español. Qué raro. Eso no. Qué raro. Joder, los españoles, yo no por nada, pero a mí. ¿Y qué? ¿Los mitos son ciertos? ¿Todo de españoles? ¡Basta de hablar de esa isotipas! Los españoles depende de con quién des. Sí. Los españoles, el mito no tiene mito. Hay unos con poco, otros con mucho, otros con mediano, otros se le levanta, otros se le levanta del todo. ¿Y qué sueles hacer en tu primera cita? Ay, amigo, qué incómoda que es la cita esta. Es como, está todo reforzado, como, bueno, contame, ¿qué, qué calor? ¿El sol? ¿Tenés bloqueado? ¿Cómo que has hecho? Pues, hombre, una cita, sexo no. Para monjas el convento, amigo. Perdón. Demasiado. O sea, obvio que no. Obvio, ¿cómo obvio que no? Yo le digo que tenés que salir con alguien y pum, García, pero puede haber amor y magia, ¿por qué no? Con él y bueno, si me gusta, pues un poquito. Sí, no más de meneíto. Un toqueteo, pero vamos. ¿Un toqueteo? Bueno, me fijo que tienes ahí algo en el cuello. No, pero esto es de las juergas de por la noche. Sí, y eso. Cuenta, tiene un chuponazo en el cuello. Esto es por la noche. O sea, ¿qué pasó? ¿Te agarró el patobica por acá y te apretó? ¿O vino una suripanta sucia, te tiró ahí el tequila y te hizo? Es una tontería. De verdad. Vamos de fiesta al parranda a buscar, tío. A ligar. Los buenos tíos no se buscan, vienen. Los buenos tíos no se buscan, vienen. ¿Qué? Me parece que Riquelme. Palermo es la que menos habla. Tiene cositas de Palermo, ¿no? Tiene cositas de Palermo, ¿eh? Yo digo que tiene cositas. No, perdona, se buscan. No, vienen. No. Eso es un dicho que está muy pasado de moda. Se buscan. No, hay que pararse para que tú tienes que material. Pasar por delante enseñando el culo. Ok. Claro. Sí. Y para que se rompe el cuello, para mirar. Pojado se rompe el cuello y al rato viene el amigo diciendo... Dice mi amigo que si quieres conmigo. Yeah. Bueno, pues me parece una chica maja. Una chica maja, 14 minutos van. ¿Qué tanto hablaron? Y pues me gustaría tomar algo contigo. Vale, o sea, vámonos. Venga, vamos. Bueno, a mí lo de atarme a la cama con las esposas a poder ser de lo pardo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hablar del medio ambiente? De cuidar las plantas, de alimentar a los perritos. ¿Por qué atarme a la cama que me vendas? Todo fuá, todo pito, todo grotesco. Joder, sí, bueno, no lo he probado. No, pero tú lo has propuesto. Pero lo probaré. Ah, justo. Bueno, ¿y qué me cuentas sobre ti? De cómo eres y... ¿Qué pregunta de mía? Amigo, ¡ay, Dios! Tipo, un poquito más de... Hola. Che, ¿qué me contás de vos? ¿Cómo sos? ¿Qué mierda te digo? ¿Qué es un currículum, una entrevista de trabajo, pelotudo? La verdad que soy una chica muy responsable. Creo que daré muy bien con la talla del puesto. Mi familia estará súper encantada contigo de conocerte y traerte a mi casa para que no tengamos sexo. No, eso no. Ah, boludo, yo me quiero morir. ¡No te preguntas si sos celosa! Depende también, tampoco soy posesiva y... Lo justo de celos. Si me importa la persona, vas a tener unos poquitos de celos, sí. Nosotros te llamaremos. Claro, normal. Entonces, normal, es como yo, claro. Soy un poquito lapa. Bueno, eso nunca está de más. El pibe tiene 18, pero parece que tiene... A mí la noche lo está arruinando. Parece de 39. Ahora, en verdad, yo lo que busco es una relación estable. Con 18, siendo guardavidas y trabajando en la noche, busco una relación estable. ¿Qué está diciendo? Alguien que de verdad me quiera. Alguien que de verdad me quiera. Esto no es la manera de conseguir que te quiera. Y que sienta por mí. Alguien que me quiera y sienta por mí. La tipa. Ojalá llegue esa persona, ¿no? Que es un poco celosa y tal, no me importa. Ahora, tríos y orgías, eso es. ¿Dijo orgías? Que es lo primero que te fijas en los chicos. La poronga. Pero yo en los ojos y en la cara. Es lo mismo, es parte de la cara, decime la cara y los ojos. Bueno, y el cuerpo también, para qué mentirte, pero vamos que lo primero que me fijo es la cara. Y vamos que es lo primero que uno le ve a una persona, ¿no? Cuando vos conoces a alguien, le ves primero la cara, boludo, es lo obvio. Bueno, ¿y qué te pareció yo? Bien, guapete, hombre.
Vale, gracias, sí. Ojitos tienen unos ojos bonitos, ¿eh? Galán, levantó la vara. Vale, gracias, no, también. ¿Se han fijado que está durando la chica? Sí, está durando bastante. Sí, dura ya. Te das más dos tetas que dos carretas. Es que... Amigo, qué feo las chicas, ¿no? Porque claro, todas estas cuatro creo que rebotaron, ¿o no? No sé, claro, como está el capítulo empezado, no sé si la que pasó ahora es la última o es una de entre medio, no tengo ni idea. Pero estas locas están como, mierda, está durando la técnica esa, ¿eh? El relleno ese es muy sospechoso. Eso digo yo. Ah, ¿tiene relleno de tetas? Están hablando de que tiene relleno en las tetas, amigo, son una basura. Sí, se las está hinchando con un globo también. Bueno, ¿y qué han estado diciendo de mí en el autobús? No sé si lo quieres saber, amigo. ¿Te lo digo? Sí. Pues bueno, han dicho que si eras muy bajito, que a una le llegabas por las tetas, que eras feo. Pero no es feo, es guapote. Es guapote y están en un picnic en el parque. Están puesto un poquito verde. Bueno, pero a mí eso... De todas formas, ella ha dicho que se queda con la pasta. Sí. Ahora hay que verlo. Ah, se ve que la bata les dijo que se iba a quedar con la platita y que no iba a aceptar la cita. Para mí la tipa se queda con la plata y le pone la pata al orto. Bueno, pues llevas 19 minutos conmigo, serían 19 euros. Pero 19 euricos, amigo, Te puedes quedar o con los 19 euros, miserables. ¡Ay, miserable! Yo no valgo 19 euros, son 19 euros míseros. No valen una pinga, yo puedo mantenerte mejor. Con una segunda cita conmigo. ¿Tú estás bien? Vamos que... Tú la bien, ¿no? Sí. Vale. Ay, soy bien. Chupa, ¿sabes qué me parece que la va a bajar? Esto de acá. Esto me parece que a la tipa le va a decir, no me gusta. Chicas, ¿vosotras vais por la pasta o por el chico? La pasta. Ay, lo dijo. Dijo que va por la pasta. Y no necesariamente la pasta que se come. ¿Eres mi mono, Iván? Pero me quedo con la pasta. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¿Vale? Vale. Gracias. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué programa nefasto! Lo intenté, pero me salió rana. Bueno... ¡Ahí volvió! ¡A ver cómo le miran! ¡Ole! ¿Qué ha pasado? Joder. A ver, chicas, es durar 19 minutos, que son 19 euros. Y la siguiente es... No, mentira. O sea, me ha ofrecido a mí una segunda cita, pero... Amiga, si supieras la cantidad de cosas que dijeron de vos, que tenés relleno, que no sé qué cosa, que no estás tan buena, que sos una pelotuda... Le he dicho que es mi mono, no. Pero yo quiero la pasta.